voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero... Bueno, ya todos los familiares en estos momentos de Paulino y Dominga ya vienen preparándose, prácticamente ultimando detalles para ingresar a la iglesia matriz San Pedro Pampas Tayacaja. Para a realizar esta bonita boda. Un rato, a ver. Ya vienen ingresando todos los familiares de Paulino y Dominga en este hermoso día. Un día hermoso, por supuesto, para inmortalizar. Ya está todo listo. Podemos apreciar también a Paulino en estos momentos. A ver, estamos observando la entrega hacia el padrino, ¿no? Del novio de Paulino, a ver. Entrega al padrino, a ver. Excelente, ya en estos momentos. A la madrina en este caso, ¿no? La madrina, por supuesto. Entrega a los padrinos, ya pueden pasar adelante. Pasan adelante, a ver, Paulino, con la madrina. Ya, pasen adelante, por favor. Ya.
Efectivamente, en estos momentos Dominga acaba de llegar, ¿no?, a la iglesia para jurarse el amor eterno con Paulino. Por supuesto, ya acompañado de su querido padre, están ingresando en estos momentos. Qué bonito. Acompañado, por supuesto, por sus nietos, quienes vienen llevando el velo. Avancen, avancen. Qué bonito en estos momentos Dominga ingresando, por supuesto, a la iglesia matriz San Pedro de Pampas de Yacaja. Avanzan, a ver, Alex. En estos momentos hace la entrega el padre al señor padrino, a la novia. A ver la entrega. Efectivamente, ya viene ingresando, ya acompañado de su honorable padrino. Un día maravilloso para Paulino y Dominga. Amen.
familiares, amigos, todos invitados a uno de los 7 sacramentos. Verdaderamente, el día de hoy celebramos también antes del matrimonio, vamos a celebrar la confirmación de nuestros queridos novios, el deseo de nuestro obispo, que es celebrante ordinario de la confirmación, es de que los novios, cuando salgan de la iglesia, tengan todos los sacramentos correspondientes con su edad y también con su vocación. Por eso, celebrando estos sacramentos, nos alegramos porque nuestros queridos novios, podemos decir que el día de hoy se van a llenar con las gracias de Dios, que son las gracias invisibles, pero nuestra fe nos dice que por medio de los signos que aquí se van a dar, nuestros queridos novios van a recibir estas gracias para vivirla, proclamarla, defenderla y también cumplir su misión como casados en el sacramento del matrimonio. Señorita Rosa de Vituca se pone en medio de sus padres aquí. Para este rito vamos a prender las velas, Sirio Pascual. Reciban la luz de Cristo. Antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que ustedes renueven ante mí, sacerdote de la iglesia y entre los fieles aquí reunidos, testigos del compromiso de ustedes, la fe que sus padres y padrinos en unión de toda la iglesia profesaron en el día de su bautismo. Por eso, Paulino y Dominga les preguntan, ¿renuncian a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncian. ¿Creen en Dios? ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy será comunicado a ustedes de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. Y también les pregunto, ¿creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos podemos profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En este momento, nos ponemos de pie todos, solo ustedes se quedan. Y queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso y pidamos que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción, que renacieron ya la vida eterna en el bautismo, para que los fortalezca en la gracia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos,
y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo para ti. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominga, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo y con tu espíritu. Paulino, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo y con tu espíritu. Hoy con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casado. Por tanto, ante estas andrades pregunto sobre su intención. Paulino y Dominga, vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos, miren en sus ojos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. La madrina nos ayuda con flores. Miramos uno a otro, con sus manos, otra mano también, este velo podemos poner en la silla, esto es todo eso. El otro brazo aquí. Mire de su oficina. Ese es mío. Ese es mío. Ya, todavía es otra, ¿sí? Su inicial no se ve, ya no existe. Está ya. Y usted ha entregado un caboclo suyo para aportar. Yo te llamo la niña. Ahí está. Ya, listo. Ya, no, no, espera. No se ve, no. Thank you.
Dominga, Dominga, recibe este anillo, recibe este anillo, enseñando mi amor, enseñando mi amor y fidelidad a ti. Y fidelidad a ti. Queridos hermanos, demos gran aplauso para nuevos esposos, Dominga y Pablo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ambos. Ya primero la madrina.
aquí con todos. Thank you.
Por un solo lado te felicitaría, que no de nosotros. Por aquí nomás, la felicitación por un lado nomás, ya. Thank you.
Brindis correspondiente en estos momentos aquí en la plaza principal de Pampas de Yacaja. Vamos a observar a los felices novios, ¿no? Ya. Sí, van a ser, pues, sí. Thank you.
padre. Estamos en la ruta hacia el Parque Ecológico Infantil de Chalampompa para hacer una sesión de fotos. Estamos con Dominga y Paulino. Felices ellos después de haber contraído el matrimonio religioso, ¿no?, en la iglesia San Pedro de Pampas. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estamos? Alegre. Alegre, muy contento, feliz. Feliz. Contento estamos. ¿Ya estás asegurado ya, sí o no? Contra asegurado. ¿Qué tal, Paulino? A ver, después de qué tiempo están concretando, a ver, ya me imagino mucho tiempo han esperado este día, ¿sí o no? Más o menos 14 a 15 años de conviviendo. ¿Cómo es? ¿14 o 15 años? ¿Se recuerdan exactamente cuándo se han conocido o no? A ver. La fecha. A ver, que Dominga está recordando. ¿Qué fecha se han conocido, a ver, Dominga? Ya pasó como 25 años ya. ¿Se recuerdan la fecha exacta que se han conocido o nada? Sí, sí. ¿En dónde se han conocido? A ver. En Perú. A ver, en la Avenida Perú, Daniel Hernández. ¿Sí? Avenida Perú. A ver, cuéntanos un poquito, ¿quién, a ver, lo ha visto a quién? ¿En dónde? ¿En una fiesta? ¿Cuidando el chancho, la gallina? ¿Cómo ha sido? A ver, cuéntanos. A ver, Paulino. Así, pues, cuidando así en las chacras que estábamos. ¿Tú estabas suquiendo y estaba chumiendo? Ajá. Qué bonito. Después, siempre con la alegría, ¿no? Ya estamos llegando ahorita en estos momentos al Parque Ecológico de Chalampampa, ¿no? Qué bonito. El tiempo también un poquito nos está premiando. En la mañana la bendición de Dios. La lluvita. Ya en estos momentos ya pasó la lluvita. Ya de esta manera llegamos a la, al lugar exacto, ¿no?, donde vamos a hacer la sesión de fotos correspondientes. Luego enrumbarnos al local Taquihuasi. Efectivamente, ya en estos momentos podemos apreciar a Dominga bajando el carro, ¿no?, por supuesto, de uno de los familiares, para hacernos unas fotitos de recuerdo. Ahí nomás, Dominga, a ver, para la fotito correspondiente. Ahí está. Levanta el buquet. El otro para arriba. Ahí está. Muy bien. Qué bonito. Ya, a ver. De igual forma, Paulino, a ver, va a bajar. ¿Por dónde? A ver, Paulino está contento, feliz. Ahí estamos con Paulino. Ahí nomás, Paulino. Muy bien. Ya en estos momentos, sea Paulino y Dominga, por supuesto, felices y contentos. Dando un breve paseo por aquí, por Chalampampa, por este bonito parque, que todos los novios siempre hacen su visita, ¿no? Muchas felicidades a esta bonita pareja. Que Dios, ¿no?, derrame muchas bendiciones para su hogar, para que todo florezca en todos sus proyectos, en todo su hogar, su bonita familia, por supuesto. Qué bonito, excelente paisaje, maravilloso.
para ti. Dime qué respondes, aún siempre juntas. Dame esta noche tu mano, no quiero pasar un día sin ti. Quieras casarte conmigo, hey. Hey, mira, somos uno solo y no sé. Si a partir de hoy soy tu fácil como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Cada sonrisa me enamoro más.
se detiene al escucharte hablar. En medio de las lágrimas me abrazarás. No importa lo que pase, si contigo puedo estar. Le pido a Dios más vida para yo querer. Y así no me voy a ver. Ya, así ya, pues, así ya. ¿Dónde está ya? Así ya. De aquí, de aquí. Ya de aquí, que empiezan ya. Creo que un minuto más que cerramos la puerta y los invitados hacemos la fiesta en el día. Ya está con nosotros los novios. Vamos a dar paso entonces. A Paulino y Domingo. A Paulino y Domingo. Pasen al local de recepciones Tachirosi. Esas palmas, reciban con las palmas, a ver la alegría. Reciban los familiares, recibimos con las palmas, por favor. Ahí está la coreografía de los pajes, recibiendo a los recién casaditos, ¿ah? Thank you.
Ahí están los novios, los recién casados.